Señores, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo Extra. Arrancamos ya en esta jornada de jueves. Volvió después de tres semanas María Paz. Carlos Javier se quedó sin silla. Estamos todos para hablar de todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Noticias buenas, malas en el ámbito deportivo, porque la verdad que la situación del país lamentablemente no está bien. Pero acá tratamos de hablar de otros frentes para poder entretener un poco a la gente y que se olvide un ratito nada más de esos problemas que hay bastantes en la ciudad y en el país. Gran noticia hoy, la confirmación del fichaje de William Pacho por el Eintracht Frankfurt, 9 millones de euros, así que Eintracht Frankfurt, ¿lo dije bien ahí? Sí, Eintracht Frankfurt, de Alemania, un equipo que es vigente campeón de la Europa League. Pacho, que recién debutó en selección, debutó con gol, dejando muy buenas impresiones, siendo para mí uno de los tres más destacados de todo el equipo. Bueno, oficial ya su llegada al Frankfurt. El tema de Melec, que la verdad que está tenso, está complicado, está complejo. Y por otro lado, también hoy debuta la selección ecuatoriana sub-17 contra Brasil en el Chucho Benítez. Querían fútbol en el Guayas, hay fútbol en el Guayas. Juega la Mini Tri, juega Kendry Páez, juega Alan Obando, juega Coyaguazo, de Melec de Barcelona, cada quien. Así que hay algunas cosas interesantes. Vamos a ir, un grupo de acá va a estar de Tiempo Extra. Vamos a pernos una vueltita. Bueno, por ahí para poder, a mi compadre le toca trabajar. Para poder visitar. ¿Cómo está, señorita María Paz Maldonado? La veo contenta, alegre, sí, bronceada. Muy bronceada. Ligera. Tengo la marquita que suelen hacerse las brasileras con el bronceado. ¿Lo podría la marquita mostrar? Del bikini. Correcto. Del bikini, la marquiña, sí. Como ella. La marquiña, ok. En sus redes está igual la marquiña. Ah, pueden ver mi último post, pero tengo otras fotos que te iba a pedir ayer asesoría para ver qué tal te parecía, pero no sé, me da un poco de miedo. No está amarrado. No está amarrado. Yo estoy soltero. Yo estoy soltero. Sí, pero hasta donde yo sabía. Bueno, después te pregunto. Sí, sí, sí. Entonces, no, yo no tengo problema, ¿no? Yo no escondo cosas. Pero es que estabas con la chica con la que ibas a ver a Europa, ¿no? Sí. ¿Y? Estoy soltero. ¿Ya no estás con ella? Estoy soltero. Después le cuento más en profundidad. Más detalles. Es que obvio, si te vas a la playa con otra. Bueno, pues. Pero no tienes ningún proyecto. En todo caso. Igual me voy, por si acaso. Tengo que irme. Lo pensé. ¿Tienes proyecto o no tienes proyecto? Pensé, dije, siempre hay proyectos importantes. Voy a tener que gastar un poco en hospedaje porque ya creo que hospedaje no va a tener. No. Hay una conversación de por medio. Pero no le hemos enviado a persona que es aburrida, sí, la verdad. No. Pero en todo caso. La suya está más divertida. ¿Cómo está Reni? Bien. ¿Estás feliz? El domingo, Bahía, con un ecuatoriano en cancha, va a jugar una final. Hizo un gol, Chávez. Hizo un golazo, Chávez, el partido pasado. No se enojó por ahí, porque siempre el técnico que es muy apadrinador de sus jugadores dice, no me lo convocaron. No dijo nada. No, de hecho, no llegó, como les conté en el grupo en su momento, no llegó nunca la solicitud por convocatoria para Joaner Chávez. Así que, no, él, al contrario, cuando se enteró de que no iba a Joaner, creo que hasta le vino bien, porque a Joaner le costó mucho. Lo que venía hablando desde el día uno, el tema de la adaptación, él venía de la altura, del frío, a un lugar de mucho calor, a otras condiciones. A Joaner le está costando mucho el tema del idioma. De hecho, bueno, allá en Nordeste no es el brasilero que a veces, o el portugués que tú entiendes, ¿no? Sino es un portugués un poco más rápido, entonces es más difícil de comprender. Un poquito más rápido. Y él estaba pasándola un poquito mal, pero ya ahora está súper más adaptado. De hecho, creo que en el partido pasado tenía un tema del estómago, pero jugó bien, hizo el golazo. Y ahora el domingo juega una final del campeonato de Bahía. Y usted está ya adaptada, feliz. La veo contenta, la veo muy contenta. Eso me pone bien. Estar aquí, la qué verdad. Qué bueno, qué bueno. Y además tenemos transmisiones, tenemos muchas cosas. Hay Liga tenemos Pro mañana. Mil cosas. Sí, sí, sí. Hoy es el cumpleaños del ingeniero José. Tenemos YouTube. Mesa. Ah, cumpleaños del ingeniero. Crack, crack. ¿Estás escuchando? Crack, crack. Un abrazo, el ingeniero. ¿Cuántos años cumple? 35 cumple. Él parece de 20. Sí, 35 cumple. La verdad parece. Que sí, con lo guapo y con el buen filo. El ingeniero José, mi jefe y jefe de todos, parece que cumple 20. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, le mandamos un fuerte abrazo. ¿Cuándo? Atento, Reni. ¿Qué? ¿Y el anillo para cuándo? Ah, el matrimonio. Julito, ¿así? ¿Tiene pronto matrimonio? No, ¿no? Yo regresé. ¿Hay proyecto de eso? No sé. ¿Y el anillo para cuándo? Regresé sin anillo. ¿Sí? Y en mi cabeza a lo mejor dije, puede ser que no, pero mira, como puerta. ¿Y el anillo para cuándo? Oiga, por si acaso, no le preguntó a Renato, porque Renato lo hizo debutar a Pacho.
Sí, lo claro, hizo debutar a Pacho. Sí, él lo hizo debutar y bueno, hoy con menos de 20 partidos en Ecuador se fue al Frankfurt. La verdad que es algo muy bueno, muy, muy bueno. Es una noticia que me alegra bastante. ¿Y el anillo para cuándo? Señor Andrés Ponce, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hay convulsión. Solicito también. Saludar al último. ¿Solicita? Sí, por favor. ¿Por qué? Es que tengo que hacer el saludo al último, no suyo. Vamos a dar palo porque ayer no quisiste compartir una información que después se hizo pública. El saludo al último. Escondiendo noticias, la verdad, no sé por qué. Además hay mucha información sobre el tema de Melec y la gente está consultando. Pero es algo porque usted disparó. Usted disparó algo. Buenas tardes. El director deportivo lo tenemos aquí en el panel y no nos comparte. Buenas tardes, un gran abrazo para todos en todo caso. Qué bueno tenerlo acá, Andrés, la verdad, que hacía falta. Quiero decirle a Reni que me siento acorralado. Pero ya vine ayer. Ya vine ayer. No, pero qué bueno porque digo, estuvimos compartiendo, ya conversando. Ya está el grupo aquí completo. Bueno, la verdad es que si ayer me pasaba una información, pero yo no soy reportero, ni informador, ni parte de la dirigencia del Emelec. Ni me mata, tampoco la exclusiva. Simplemente espero que el agua siga su cauce. ¿Hoy se siente más influencer o periodista usted? No, hablábamos en la mañana con Ponce. Es una buena pregunta. No, me siento un ser humano feliz. Qué bueno. Ay, qué líder respuesta. Por favor, María. Me gusta, crack. Sí. Muy bien. Está vendiendo. No, es verdad, un ser humano hacer feliz. Hacer lo que lo haga feliz. Eso mientras, es bueno. Te lo juro. Justo lo conversaba ayer con mi mamá. Ayer, el otro día, mientras estaba en el scooter en Panamá. ¿Tienes título? Sí, sí. Mientras estaba en el scooter en Panamá. Paseando en scooter. Paseando, lindo, me sentía una persona súper feliz. Panamá es hermoso. Sí, sí, sí. Buen clima. Lastimosamente acá. En Punta Paitilla. En Punta Paitilla. Punta Paitilla, y linda zona. Y lindo lugar. Mucho viento, seguridad. La verdad que dije. Puede uno estar tranquilo por la calle. Qué envidia. ¿No jugaste pádel en Panamá? No. Hay buen pádel. Sí, sí, hay un pádel. Tomé una foto en Punta Paitilla. Hay un pádel ahí de acceso público. Lo que casi no hay es canchas de fútbol. Acá no hay. Sí hay. Casi no hay. Muy poco. Casi no hay. Pero eso yo me defino. Un club de tenis gigantesco. Me defino más como una persona feliz que no sufre por los logros ni triunfos. Por el resto estaría feliz ahí porque canchas de arcilla que le gustan. Bueno, no sufro, trato de escuchar al resto, de comprender sus problemas, sus errores, los abrazo, pero no comparto todo. Está un gran momento. Ahora quería preguntarte lo de Melec porque vi que pusiste algo de Twitter. Sí, lo de Dixon, enteré, que ya está tema candente. Lo de Melec, pero como pero digo, tú sabías ayer, de verdad. Sí. ¿Y por qué no lo dijiste? Desde el martes lo sabía. Bueno, es mi prioridad hoy. Creo que hay personas que están haciendo el trabajo de reporterismo en Melec y les dejo a ellos que den la exclusiva, la noticia. No necesito yo darla. Está bien. Sí. ¿Cómo está bien? Yo admiro lo que estás haciendo y te lo decía hoy en la mañana. Amo cómo estás trabajando porque estás abriendo el abanico, no solamente ser un periodista deportivo, estás siendo un gran periodista y un gran creador de contenido. Pero eso no te lo puedo permitir, pues. ¿Por qué? Para mí es porque multa. Si tenías la multa. Información y es no que... la compartiste. Pero se los dije aquí en el corte. Un pero María eso Pan no sirve. Pero lo que pasa con Dixon es tema de deudas en noviembre y diciembre. Lo que sé es que hay un tema de pagos noviembre y diciembre. Ahora, como todos ustedes saben, el campeonato se paralizó en esa fecha. Claro. No, que se paralizó, perdón, terminó para los que jugaron final. No. Entonces, ese es el debate. Hubo, según lo que sé, una conversación en la que dijeron, muchachos, no se jugó noviembre, diciembre, no hay por qué pagarles. Capitanes del equipo dijeron, está bien. Con este man incendiado en obviamente. El dijeron, ok, llegamos los contratos son hasta que se termine el campeonato o es todo el año. Es que ese es el tema. Llegamos a un acuerdo listo, habla. Pero en este caso, Dixon Arroyo dijo... No estoy de acuerdo. Y a mí se me tiene que pagar noviembre, diciembre. Y como dice Carlos, hay un tema acá que habría que revisar, lo que eso yo no lo sé, de contrato. Si firmas hasta el 31 de diciembre. O hasta el término de la temporada. Yo lo que tengo entendido es que es un acuerdo el que hubo de decir no cobré, no jugaron noviembre, diciembre, dirigencia nueva, lleguemos a un acuerdo. Lo que escuché del chino Carlos Víctor, que es cierto, porque también me dijeron eso, es que cuando tú arreglas por temporada, hasta el último partido del año. Pero si tú tienes como Dixon, que tiene un contrato de 3-4 años, evidentemente tienes que cobrar todo el año. Entonces, ese es el problema. No ha cobrado ese dinero, sé que se les debe desde febrero, o sea, febrero, marzo, tampoco es que haya una deuda muy larga, al resto del plantel. Sé también, y les decía, que la decisión están muy molestos con Dixon, muy molestos, que tanto así que no iba a ser considerado... Directiva. No iba a ser considerado en el partido contra Delfín. O sea, esto ya se iba a saber, no iba a ser considerado en el partido contra Delfín, porque está demandando al club en el que está jugando. Luego analizamos el tema... ¿Pasó eso con Barcelona? Con Pan. Luego analizamos el tema, si es correcto o no, los derechos de los trabajadores, ya escribirán los abogados y abogadas laborales sobre el tema de... ¿Quieres que escriba Mariela? Confirma. No, hay muchos abogados y abogadas laborales en el país. Ah, ok. Ya escribirán y estarán atentos y atentas.
y atentes, pero al final eso es lo que sucede, más o menos. O sea, no sé a qué verdad se refería el señor Drey cuando escribió hace unos minutos en el grupal, pero es todo lo que sé. No defiendo ni a uno, claro, ni a otro. Claro, simplemente digo lo que sé. No, yo dejo que directora de la radio te multa. Yo dejo que otros se cuelguen las medallas, yo no las necesito. Señor Javier Klimovich, ¿cómo está usted? ¿Qué sensaciones le da esto? ¿Qué está pasando ahora en MLE? Es una lástima que esté pasando esto en MLE a 2 meses que haya arrancado el año. No sé el contrato de Dixon, así que uno no puede hablar de eso porque solamente lo sabe Dixon y la dirigencia. Pero normalmente el contrato es así, ¿no? Tú firmas 3-4 temporadas y pagas el año completo. Sí, normalmente. Hay que ver como, por eso hay que ver los contratos. Generalmente te dicen 31 de diciembre o hasta que finalice La temporada. Torneo, pero... Okay. Si tenés contratos largos, capaz que lo tenés que pagar. No es que capaz, claro, lo tenés que pagar. Pero por eso, como no sabe el contrato de Dixon, uno no puede hablar desde afuera. Pero sí, me llama la atención que hoy jueves, me le juega el sábado. Y también... ¿No te llama la atención que también que se sepan estas cosas tan rápido ahora? Porque antes pasaban muchas cosas, pero no todo se sabía. Que hayan querido sacar un jugador y que todo el plantel se haya... Unido y haya tomado una decisión complicada. Fuerte. Que se hayan tomado fuerte. Así, que sean tan unidos a estas alturas, ¿qué te llama la atención? Sí, faltando 48 horas para el partido, tan importante, porque es importante. Y no entrenar, hacerse fuerte. A ver, lo puede tomar bien. ¿Quién lideró eso? Lo puede tomar Dixon. Bien, no sé, por eso, no tengo información. A lo mejor Ponce tiene información, si hace dos días que tiene información, aquí, yo no tengo información. Aquí hay tres personas que deben tener contacto con gente de Melec. Sí, uno es Ponce, director deportivo, el otro es Klimo, entrenador de reserva. Estaba en reserva hace 2 meses. No es, y no es común, que es amigo de Leguizamón. Sí, no es común esto. No es común que todo el plantel... A ver, pará, no es común que todo el plantel... No he hablado todavía, no me ensucie. Pero si vas a jugar golf... ¿Eres amigo de Leguizamón? No soy amigo de Leguizamón. Si jugaste golf el domingo... Muestra el chat con Leguizamón. Pero es que si jugó golf el domingo... Mira, ¿sabes? Que no borre, mira ya. Que no borre. Mira. No es común, ¿no? Estoy diciendo que no es común que todo el plantel se haya puesto y no haya entrenado, ¿no? Me llama la atención. Puede ser para bien o para mal. Lo puede tomar para bien, porque dice, bueno, este grupo va para adelante. Claro. O para, obviamente, o hay una ruptura, la verdad. A nadie le gusta que se paren. Pero me llama la atención. Claro, un mensaje en general es difícil asimilarlo de manera positiva. Esto de aquí. Señor Carlos Gálvez, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Hoy ya también va a estar con la sub-17 viendo todo. ¿Qué va a ir? Sí, vamos al estadio. ¿Qué va a ir este? No, tengo torneo. Claro, no puede. Tengo torneo. Mañana hay torneo de nosotros, ¿no? Mañana hay torneo de la familia. ¿Cómo toma que todos los jugadores se unan ahora para decir no entrenamos? ¿Cómo tomas que los jugadores digan no entrenamos? Y ahí nos unimos con Dixon. No pasaba hace años. A ver, aquí hay que resolver, como decía Andrés, primero sabiendo qué dice el contrato. El contrato dice que se va a pagar hasta octubre, que terminó el torneo, o se va a pagar todo el año. Pero Andrés dijo que les pidieron a los jugadores. O sea, fue un tema voluntario. Realmente, si realmente el contrato dice se paga el año completo, entonces los jugadores no tienen ningún problema en hacer respetar su contrato. Si hay un acuerdo con todos... Creo que Ponce, Drer y Argüello están en todo su derecho de decir, yo no quiero eso, porque mi condición económica no es la misma que la de Pedro Ortiz. Puede decirlo, qué sé yo, dame un nombre de Brian Whitley. A mí págame todo, porque yo no gano lo que gana Ortiz, claro. No gano lo que gana Leguizamón, no gano lo que ganan ellos. O sea, a mí, no me das diciembre, no. Págame, en este caso diciembre. Dixon dijo, ellos ganan, no puedo ayudar. Ganan 20 lucas, entonces obviamente ahí yo... Mira, podría de alguna manera decir, sabes que ya lleva. Un detalle para el tema. Mira, que acá decía que es el único Dixon que reclama sus sueldos de noviembre y diciembre, cuando ya en la transición, o sea, en la transición Neme-Pileggi, hubo reuniones con los capitanes y se quedó que aceptaban no cobrar esos meses que no hubo sueldo. ¿Quiénes son los capitanes? Dixon, Leguizamón. Ortiz. ¿Quién Romario, más podría ser? Romario, no sé, Caicedo. Romario. Bueno, ponle. Pero imagino que no imagino. Si Dixon es uno de los capitanes, ¿cómo puede ser que bueno, él no estuvo de acuerdo? Bueno, pero es que claro, o sea, tú reúnes a 5 o 6 personas y una podrá no estar de acuerdo. Pero entonces, pero pasa en todos lados. Pero una cosa, cuando dicen aquí, esto no es un espíritu de cuerpo, esto no es un gremio como para decir, ya, si no te le pagas, no le pagas. No, por eso, o sea, Dixon está en su derecho de decir, yo no acepto. Pero acá cuando dicen, se quedó que aceptaban no cobrar eso, quiere decir que acá es un tema que sí está en el contrato, que está hasta diciembre. Pues que no aceptaban. Un acuerdo verbal. Exacto. Ahí entre dos panas lleva. Mira, arreglemos esto, esta es la situación, nos está sucediendo esto. Un contrato de muchos años es normal que contemple todos los meses. Sí, pero hay quienes tenían contrato de una temporada. Eso sí, pero y hay quienes dijeron, ya, bueno, dale.
Y Dixon dijo no, me pagan si, noviembre y diciembre. No sé si... Ese es el tema. Si sea un tema para conversarlo demasiado sin realmente un conocimiento sí, verdad. A fondo del asunto. Pero aquí está el que era capitán, perdón, de Melec mucho tiempo y él sabe cómo que se maneja. Que controla la barra, cosa. Claro. Obvio. Señor Esteban Drero, usted tiene algo que decir, que lo veo... cada vez lo que criticaba usted de Ponce, lo está haciendo. Sí. Llegar tarde, estar con el celular... Públicamente te estaba escrachando. Este programa ya perdió el respeto hace rato cuando voltearon al director anterior. Muy si buenas tardes. Judicial. Pero bueno, hay una nueva gestión. Abrazo... ¿Cómo voltearon al director anterior? A él, pues. Abrazo... ¿Pero quién lo volteó? Los números te votaron. No, además fue María Paz que decidió. Yo nunca dije nada. Abrazo enorme a todos. Ni quería. Muy buenas tardes. Eres el único que se ha resentido por eso, ¿sabes? No, pero si era un desastre. A ver, la realidad... Que voten a Jimmy Brand. Ni en la selección, cuando lo querían barajar, se resintió un desastre afuera. La realidad es... Sacó el puesto a Domínguez en un partido. Mentira, siempre fue el tercer arquero. Usted como capitán, estas cosas sí pasaban. Muchachos, no cobren aquí. Alguno decía, no, yo sí quiero cobrar. Sinceramente, primero, ante todo, ahí demuestra que, gracias a Dios, no tengo compromiso con nadie y no soy amigo de nadie. Sí, y no soy como otro que cuando tengo que dar buena noticia la doy, cuando tengo que dar mala noticia me esquivo. Eso es verdad. Entonces, las buenas las da tiempo. Yo, el día que mira, se la realidad, ahí, la realidad es que, gracias a Dios, como me vieron anoche, cuando tengo que decir las cosas como son, al plantel se le debe plata a todos. Lógicamente que se para por todos. Ok, claro, no es solo a Dixon, nos unimos por Dixon. Después vamos a otro punto. Los contratos cuando son por 3 años te tienen que pagar los 3 años. Claro. ¿Y si es por una temporada? Si es por una temporada, en el contrato te ponen una cláusula donde dice hasta la terminación del torneo. Si el torneo termina en noviembre, te pagan hasta noviembre. Si vos afirmás ese contrato, vos estás aceptando que te paguen hasta noviembre y no te paguen las vacaciones. Si dice 31 de diciembre. Bien. Si dice 31 de diciembre, te tienen que pagar todo el mes de diciembre. Yo he estado en club donde me han pagado. Cuando me ha tocado ir bien me han pagado, cuando me ha tocado ir mal no me han pagado. No he reclamado porque la realidad es que si uno reclama e ir en contra del club y ponerse en contra del club es sin sentido cuando vos estás al día y te tratan bien. No reclamaste mientras estuviste en nómina. Mientras si no, ya una vez que vos te vas no puedes reclamar. ¿Cómo no puedes reclamar? No puedes reclamar. Porque o sea, cuando te vas los años. Vos tenés que, por ejemplo, cuando termina el año, no te pagan diciembre, te dice, bueno, ganaste, sí te pago. Decías que sí puedes reclamar eso. Sí, ¿no? Obvio. Ya legalmente. Legalmente. Puedes reclamarlo. Vos vas a donde. ¿Cuánta plata habrá perdido? Al gremio y te pagan, pedís el mes de vacaciones, que es para todos, que es legal. Hay algunos que te lo quieren pagar, otros no. Pero si vos en tu contrato firmás por un año y firmás al terminar del contrato, 15 de noviembre no te pagan diciembre. Ahora, si vos tenés contrato largo, es la obligación del club pagarte la. Todo el contrato. Claro. ¿Y si haces un acuerdo verbal? No existe un acuerdo verbal. Excepto que vos digas, bueno, no me pagué 15 de diciembre. Está bien. Y firmas. Si no firmas nada, no existe. Eso es un acuerdo verbal. No existe. O sea, como Dixon. Dixon, tienes 3 años de contrato todavía, pero no hubo torneo primero, de noviembre y diciembre. Mira, después aprendí. Igual algo, acuerdo verbal, dices, no cobro y después a los 2 años, aprendí, pum, demanda. Aprendí algo, gracias a Dios, que estoy estudiando el rumor. El rumor es del chisme de otro que viene y te dice, como viene él y dice, el de Dixon se presentó, no se presentó por esto y esto. No sabemos si es verdad. Claro. Yo te estoy hablando de algo real, de que sucede en los contratos. No estoy de chisme, ni rumor, ni nada. No estás en segmento en de chimento. No, a mí no me interesa quién, eso. Yo cuando digo, si alguien viene y me dice, me conté, cualquier jugador viene y me llama y me dice, no, pasa esto, lo voy a decir. En patineta, por eso no me llaman. Entonces, a lo que voy es a esto. Cuando sucede algo el contrato, los contratos suceden así porque a mí me pasó. Andás bien, te pagamos. Andas mal, no te pago y después bancatela. Pero eso si hay que reclamarlo siempre. Sí, bueno. Bueno, cada quien lo reclama a su forma. El contrato es por rendimiento, el contrato es por la temporada. A mí me interesa saber algo. Está en el jugador si a finalidad de año dice, bueno, voy a reclamar en 15 días o no. Está en el jugador. Pero vos, si tenés un contrato por 3 años, es eso. Después, como no tengo información de que si es real, no tengo información del equipo, porque se para el equipo. ¿Pero cuál es tu opinión de lo que está pasando? Tú fuiste, eres un referente de Melec, alguien que te muera. Me parece perfecto lo que está pasando porque... Que separe los jugadores. Me parece perfecto porque se acuerdan cuando Pinelli salía a hablar todo el tiempo de la del club, y ustedes decían que hay que hablar. Me parece perfecto y que los jugadores digan... Y que tú dices ahora hable. Y que tienen que hablar y decir, pasa esto. Así como se pretendía que se... Estaba contento que se exponga todo lo que pasaba dentro de Melec. Bueno, Pinelli dijo equipo de puertas abiertas. Igual esto no debe ser un problema heredado. No, estás equivocado. Este es un problema nuevo. Para. Estamos hablando de 2022. No. Estás equivocado.
Primero, a ver, hasta que tuve yo, capaz que de los otros dos años no puedo hablar. Hasta que tuve yo, debería haberle pagado lo que habló, pues. lo que pasó ahora, en la historia de los 10 años que yo estuve en Emelec, nunca pasó. Nunca pasó. ¿Quién tenía que pagar noviembre de 2022? ¿A mí? ¿Qué directiva? ¿Hablas de deudas o hablas de que se pararon los jugadores? No, no, nunca. ¿Porque deudas? De deudas. Nunca hubo deuda. Nunca pasó de deuda. En todos los lugares. Bueno, pero tú te fuiste pagan, hace como 4 años. Pagan, pero a Climo le deben. No, no, a Climo le debe otro. Y que si quieres. Pero, que tú no diga nada. Pero el primer plantel era una cosa también. A ver, era, a lo que digo. Climo... Santi, a lo que digo es esto. En Emelec, lo que sucedió hoy. No pasó en mi lugar. En tu época. Ya, por eso yo quiero saber. Todos sabemos que no pasó. Quiero saber tu punto de vista y qué opinas de eso, porque tú eres un referente del club. Me parece perfecto lo que hacen los jugadores. Era. Ahora, yo creo. No, era. No, no. ¿Cómo era? No, era. Era porque ya jugué. Sí. Era. Pero eres ahora, un referente. No, era. Aparte con lo de ayer que dijo que Melec no es copero, los hinchas ya lo borraron. Me importa un carajo lo que digan los hinchas. Vos te pensás que vivo los hinchas. Era tu ídolo, Andrés. Pero pará. Aparte, vos te pensás que. Toda la vida va a ser un referente del club. ¿Te pensás que a mí a mí sabes quién me paga? ¿Cómo le retiras la idolatría? ¿Sabés quién me paga a mí? Ahora eres menos que Javier Guamán. ¿A mí sabés quién me paga? Era. ¿Quién es el dueño de la radio? El doctor Canessa. Gracias al doctor Canessa por darme trabajo. Doctor Canessa. Y a tus marcas. José María Hermida, gracias por darme trabajo. Y María Paz. No le debo nada a nadie. Por eso no tengo que andar diciendo. Bueno, María Paz, que me contrató. Que le debe. Digo, la verdad, no me interesa. Si la gente me lee y quiere putear cuando hable, putéeme. Ahora, la realidad... Cuando las cosas son de verdad y las cosas van de frente, son pocos los que te pueden mirar a la cara y decir, vos estás mintiendo. Bueno, señor Argüello. Saludos, señor Argüello, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? ¿Hoy lo vas a liquidar también? No, a mí no me gustan estos temas, sinceramente. Yo lo liquido con... Ahora, es un problema futbolístico también. Sí, esto. Sí, es un problema que ya quería ir. Hablábamos. ¿Qué cosa es esa? No, y hablábamos. O sea, vísperas de un partido que no está jugando bien. ¿Va a jugar Dixon el fin de semana? ¿No va a jugar Dixon? No sabemos, claro. No creo. Hay más. ¿No va a jugar? ¿Qué no va a jugar? ¿Información? Pero los jugadores se solidarizaron con él. No va a jugar Dixon. Por eso. Entonces ya se arma un problema. Te lo puedo afirmar que Dixon no va a jugar. Pero para mí eso puede convertirse en un problema. No juega Dixon, nadie. Entonces juega. Es Villalba. Qué lástima que pueda afirmar que Dixon no va a jugar y no puedo afirmar el problema. Desde que el hubo. Martes tenía, claro, la información. Lástima, una lástima. Pero bueno, así estamos acá. Mira, la realidad es que el año pasado, si tú revisabas la mayoría de fichajes que llegaban a los equipos de Ambato, a los equipos de La Suay, todos, tú veías las notas de prensa y decían firma hasta el 31 de octubre. El año pasado, por el Mundial, todos los nuevos fichajes, casi todos, llegaban hasta el 31 de octubre. En un contrato largo, yo entiendo que esto no aplica, evidentemente, y si hubo un acuerdo, no es legal. Ahora, paso a lo futbolístico y sí. Preocupa. Es un problema grande por la falta de entrenamiento, pero sobre todo el vestuario. A mí me preocupa el vestuario, porque es un movimiento de los líderes, y yo digo, más allá que Rondelli esté involucrado o no, aparentemente con él no hay problema, pero es un inconveniente tener una mini guerra civil iniciándose entre planteles de dirigencia. Yo creo casi a abril. Te voy a ayudar en algo, en eso. Por favor. Cuando vos te parás, porque a mí me pasó en Cuenca, cuando vos te parás sin entrenar, nosotros nos parábamos en Cuenca y no cobrábamos. Todos los días parábamos. Entonces, casi todos los días, nos íbamos a entrenar a un lugar. Nadie sabía. O sea, ustedes solo. Ok. Con el cuerpo técnico. Cuando se venía el partido, como el problema era económico, en el grupo decía, tenemos que ganar, porque si no, no cobramos más. Porque si encima... Claro, si reclamamos y perdemos... Ok, es verdad, claro, entonces, tiene sentido. Para la teoría de él, que de despreocuparse porque en sí... Seguramente de alguna vez entrenado. ¿Qué pasa desde que ahora están sacando un jugador? Porque la dirigencia quiere... Claro, está bien, pero lo que me están diciendo. Esa medida... Cae mal para ti eso. Yo habría que ver... A mí, ante todo, Riffy, tenés razón. Sí. Ni me interesa quién le da la información a Ponce. La verdad, ni me interesa. Pero esa persona es la que... Le está dando mucho problema. Todo el problema. La verdad, puede ser... Pepito, no me interesa. Pero, no, si no, sabes que la demanda es representante del organismo. No es algo secreto, Andrés, por si está acaso. Está todo bien, Climo. Pero no importa quién te lo da. Ni me interesa quién es la persona física quien te da la información. Pero esa persona seguramente pero toca Climo, todo. Hoy se iban a enterar igual. La prensa iba a ir al complejo años, y no hay en nadie. En tres meses salieron más cosas negativas de adentro que en 10, 12 años. Sí, es verdad. Ojo, yo ha no reclamo, mucho. Yo no reclamo que salgan. No es que no las habían. No estoy hablando de la dirigencia, estoy hablando de todo lo que está al lado. Insisto, yo no reclamo que salgan porque eran cosas que existían, pero no, Carlos, se sabía, a ver, yo sí creo, yo sí creo, mira, a mí me acuerdo más, Climo, para apoyarte en esto aquí, porque me acuerdo cuando, por ejemplo, se entró la presidenta del Faro y decía que no le gustaba que todos los problemas se escuchen. Por eso. Que antes todos los problemas se escuchan. Yo te voy a decir, y a mí me parece que Neme sí manejó bien eso. Te voy a decir una cosa, sinceramente, esta información me la dieron el día que llegue el día martes, en la noche, no es alguien de Emelec.
Bueno, pero escuchá, no es alguien de Melec, generalmente porque esto tiene que ver con una demanda, no con una demanda de Pirella, no hablo de gente que está alrededor, que el sale. Entorno, el entorno. No es alguien que pertenece a Melec. Yo me entero es porque de es una demanda presentada en la FEF y Liga Pro. Me entero de cosas de gente que vos decís, ¿cómo te pueden contar esto? Sí, te la cuento. Limo, pero adentro, lo de hoy no es nos ni íbamos Pirella, a enterar sí o sí. Lo de hoy es... No, no sabía, no sabía. Lo de hoy no íbamos a enterar, sí, sí. Me enteré hoy a las 11 de la mañana. Lo de hoy nos íbamos a enterar, cuente o no lo cuente la Ponce. Ahora en alto iban a ir al entrenamiento. O sea, sí, yo creo que igual lo que dice Climo tiene sentido porque si se enteran tantas cosas, que no es la primera cosa negativa que te enteras. Ya van 3 meses donde te enteras una, te la comida, que lo otro. Eso. Hay muchas cosas que la gente se está enterando. Obviamente no pasaba, pero... No solo Andrés. Estefano decía en alto que también los jugadores están quejando porque hay... una baja de categoría en los servicios que reciben previo a un partido. Concentración, alimentación, okay. Que no habían tenido ni cena en un partido, una última concentración. Así tanto sí. O sea, así putearon a Neme, ¿se acuerdan? Es todo, que hay algo claro, en Melec no hay dinero. Has equivocado, o sea, papi. No hay plata. Mirá para atrás. Bueno, pero ¿de dónde nace esto? No es que Pilegui llegó y se gastó toda la plata. Hay problemas heredados. Sí, heredado, eso es una realidad. Heredó, es verdad. ¿Por qué antes no se sabía? O sea, en este momento... No pasaban, porque Melec concentraba en los mejores lugares. Te lo juro que hoy Melec parece mediáticamente el Barcelona de los Novoa. Que todo el tiempo nos enterábamos relajos. Pero ¿sabes qué pasa? Todo el tiempo nos enterábamos relajos. Porque primero, ¿quién habló? Dura, Pelén, que lo dije. Primero, ¿quién habló? Cuando abrís, también las cosas buenas, porque Melec tiene cosas buenas, porque se están haciendo cosas en el complejo, las inferiores, todo. También viene todo. Entonces ahora hay que afrontar todo. Si hablaste, ahora hay que afrontar todo. Pero deja que hable, pues espérate un rato, hoy. No, lo que estoy diciendo es si hablaste en el aspecto cuando en se la abrió buena, la prensa. En las malas también. Por eso, claro, deja que hable. Entonces digo, seguramente, hoy, ahora que... Eso lo dijiste. A lo que digo es esto, para mí, acá lo preocupante es cómo puede ser que de acá a 2 meses a lo mejor la dirigencia no pueda gestionar esto. Porque si este equipo tiene la fortuna de irle bien, todo va a estar bien. Pero si este equipo le va mal... va a caer un pozo que no lo va a levantar nadie. Y el único que lo levantaba cuando el equipo caía en los pozos anteriores era Neme. ¿Cómo va a ser Emelec hoy para poder meterle algo de prioridad a lo de Diego García? Pues tiene que pagar en mayo $250,000 si quiere retenerlo. Todo el año. ¿Cómo va a poder hacer eso? O sea, ¿va a recibir plata de la Sudamericana? Sí, pero bueno, sí, pero no sé puede la caer fecha mal, exacta en la que queda. Pero puede caer mal. ¿Tú no crees que no cae mal? Les pregunto también a ustedes. ¿Tú crees que no cae mal un grupo que tú dices? Exacto. No, espérate, que tú digas que mañana salga la información. Me invento, no, en 2 semanas salga. Emelec pudo cubrir los $250,000 de Diego García y el plantel está sin cobrar. Por eso, que no pagan sueldos. Cae mal en cualquier equipo. Ese dinero no, a ver, yo no creo. No te creas, Barcelona, ¿cuántos años tuvo así pagando? Perdón, pregunto algo. Esto de tu marca. Yo le decía. Pero claro, una cosa es una deuda anterior. Le decía, ustedes son una cosa loco, no tienen plata para pagar y traen jugadores de $100,000. Santiago, lo que tú dices, el plantel está sin cobrar. ¿Le deben qué? ¿Febrero y marzo? Eso es lo que se maneja. Según Estefano ya pagaron febrero. Bueno, no es que está, no hay. Hasta la impuntualidad normal. No es que no le pagan 6 meses. El problema es lo que yo entiendo, Andrés me corregirá. El problema es Dixon y el sueldo de noviembre. Hoy me dijeron se les debe febrero y marzo. Y me lo dijeron al mediodía. Está dentro de lo normal. No es normal. ¿Cómo no? No, Esteban. 2 meses. Ya pasando, llegando al 3 meses, no. Sí, además empezando el año. No, normal. Si te están pagando, si te pagan febrero, si está llegando a 2 marzo y te van a pagar febrero. Sí. A ver, así no, se pagó original, deuda de febrero. Si marzo se acaba mañana. Y por eso, así se pagó terminando marzo. No, y además el tema es que, Carlos Javier, es con una dirigencia nueva. Está pagado, no, pero así se pagó siempre. Si es así, febrero y marzo no están pagados. ¿Pero cuándo se va a poder febrero? Dijo Estefano que sí. Estefano que pero hoy se pagaba. Se supone. De marzo. Bueno, no, está bien. Febrero yo creo que pueden pagar, está bien. Si es así, por eso digo. El tema es... Es simple. No sabe qué día vive. No. A marzo tiene que pagar el 10 de abril. Claro, así marzo es. A nosotros nos pagaban pero los 2 meses. A ver, le pregunto a ustedes, ¿no es normal que les paguen con un mes y medio atrás? Es que ya, te estoy diciendo que sí. El tema acá es esto. A mes vencido. Lo que no entiendo, si es así. Es que hay trabajos que te pagan 15 y 30, otros que te pagan al final de mes, hay otros que te pagan los primeros 5, los primeros 10 días del siguiente mes. En Emelec a nosotros siempre no. Estefano dijo que habían pagado febrero. Que iban a pagar. No han pagado todavía. No me pagan a ver, lo que digo es esto. Tú no me pagas. En Emelec se pagó el trabajo del mundial. Siempre. Ah, todavía no. Sí, ya pagaste. Sí, pagué. Ni me acuerdo. Siempre se paga así. Cuando vas a llegar a los 2 meses, te pagan un mes. Y siempre estás un mes atrás, es normal. Ahora, lo que voy es a esto. Si supuestamente van a pagar. Es inentendible que los jugadores paren.
Es que es por Dixon, por eso digo, claro, no por eso es, que es raro. Si es raro, por Dixon es o si también bueno. a ellos le deben noviembre y diciembre, ¿vos lo sabés? No, no, ya sabremos, dijo, ¿vos lo sabés? No, Estefano, que maneja bien la fuente y no se queda con la información, dijo que era por solidarizarse con Dixon. En solidaridad. Ah, bueno. La medida con es radical. Obvio. La medida es muy radical. Es por Dixon, es muy radical. Que ellos se han bueno, parado. Señores, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa que estamos un poco pasados. Ya volvemos a hablar. Ya dejamos a un lado el tema de Melec y empezamos a hablar de otros temas también. Porque hoy, señores, juega la sub 17. Ojalá que la gente pueda ir al Chucho Benítez. 19 horas es la cita contra Brasil de la sub 17 para poder estar siguiendo ese compromiso que también va a ser transmisión de iBlue. Así que obvio, estén atentos todos. Está Climo también ahí. Señores, pausa. Ya regresamos con más de tiempo extra. Voy a anunciar. Pero, ¿y el inicio de espacio publicitario? Cuando la conocí, sabía que me iba a casar con ella. Me vendió gato por liebre. Cuando llegaron los primeros hijos, estábamos tan felices. ¿Pero el sexto o séptimo embarazo? Ya no había presupuesto que nos alcance. Y encontrar espacio para todos era muy difícil. ¿Era? Pero, sí, sí, sí era. DFSK 560. Tres filas de asientos, todo el confort y 15% de descuento ahora desde 19.990. DFSK. Encuéntralo en Automecano y toda la red Ambacar. La baladista de América. Miriam Hernández. Miriam Hernández. Su voz, su estilo y sus éxitos te acompañarán este mes de mayo en Guayaquil para celebrar por todo lo alto a la reina del hogar. Miriam Hernández en concierto. Sábado 20 de mayo, Centro de Convenciones, Guayaquil. Compra ya tu entrada en preventa desde este 27 de febrero en flashtheticket.com. Un evento más de ER y Starting Entertainment. Espacio publicitario.
Doha, una situación. Y cuando estaba el rifle de él, dice que era todo bien en Emelec, que no habían deudas, que él incluso se sorprendía que otros equipos traían los jugadores no teniendo plata. Pero el señor Ponce, pues que nos diga qué pasa ahí dentro de Emelec, que tiene sus fuentes igual María Paz, porque a mí, siendo hincha de Barcelona, me sorprende mucho que esa situación se dé en el Bombillo. Saludos. Tóxicos, muy buenas tardes. Les saluda Carlos Molina. Yo creo que el comentario que están haciendo es muy apresurado. No saben bien todo lo que está pasando. El plantel, según información muy cercana al club, dijeron que se paralizan es solo por solidaridad. Ellos no están impagos. Se les debe de mes de febrero, sí, pero que hoy les iban a pagar todo eso. Y pues eso es el comentario que creo que se debería haber. Señores tóxicos, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo que Adrera ahora no le importa lo que digan los hinchas? Bueno, qué bien que lo dice. Bacán, Adrer, bacán. Te felicito, espero que sigas adelante, hermano. Pero deja de llenarte la boca de Emelec, eso es todo. Y Emelec no es copero, es verdad. Pero gracias a ti, porque tú mismo fallaste y quedamos fuera. ¿O no recuerdas que por ti quedamos fuera? Muy buenas tardes, tóxicos de Diblue. Y con todo respeto, me parece increíble lo que dice el señor Dreher cuando estuvo viviendo gran parte de su vida con un gran porcentaje de la taquilla de los socios e hinchas de Emelec, y ahora viene a decir estas barbaridades. Y sobre que Emelec no es un equipo copero, no lo es, pero sin embargo, que Dreher se acuerde que él le regaló un gol a Tigres para que perdiéramos en esos cuartos de final. Y la verdad es que también esto de Dixon Arroyo y de la plantilla le hace daño al equipo y al club, porque no se realizan los entrenamientos. Ojalá se pueda sacar un buen resultado. Muy buenas tardes. Muchachos, ¿qué tal? Yo sé todo lo que está pasando ahí adentro. Pero ve, cualquier cosa, inbox. A mí, Estefano, me queda corto. Ese man no sabe. Señores, todo el mundo sabe cosas de Emelec. Es increíble, es la primera vez. Es la primera vez que yo en este programa escucho que dos oyentes me dicen: tengo una fuente también del equipo. Tengo acá. Por eso decíamos, todo el mundo sabe cosas. Que no voy a decir quién me lo manda. Quiero igual que después Esteban tenga. Por favor, María Paz. Después de tu mensaje, Esteban tiene derecho a réplica. No, no, no. No va a repetir. Él no le importa decir. No le importa. Dale, di después mensaje. Refiriéndose a Barcelona, no voy a decir quién mandó el mensaje. Nosotros, con una pandemia en el medio, llevamos 42 meses de administración sin atrasarnos un día con jugadores y empleados. ¿Quién será? Bien. Eso es algo muy, muy bueno. Algo cortito, responde, por favor. Algo cortito, no. Pero tiene su derecho, tiene tengo su derecho. Yo le voy a explicar. Ok, primero va Esteban, después Andrés, por favor. Hay una situación clara. Regaló un gol. Yo quiero defender mi gol. El único gol que yo tuve, el error con Tigre, no nos elimina. ¿Y el conejito? Nos elimina. Nos elimina el segundo gol que nos hacen faltando 30 segundos, que perdemos la pelota parada, una vergüenza. Lo que y el conejito. Ahí. Primero. Okay. Segundo. Y tú asumiste tu culpa. Yo a la gente, todas las definiciones por penales, que con Flamengo ganando 2-0, nos perdimos 2-0 en Maracaná, nos cagamos. Está bien, éramos pibes, había muchos pibes ahí. Yo puedo decir. Después, con Corinthians, con Fluminense, errarse gol abajo el arco, con San Lorenzo. Ataje un penal. El Barbas no quiso. A ver, lo que yo digo es esto, simple. A la gente le voy a entender, le voy a explicar. Que ya lo dije ayer en mi mensaje, mi red social. Sí, porque ya te citaron de otra fuente. Fue el horario. Le explico. Fue el horario. A mí no me importa. Fue la cancha. No me importa lo que diga. Fue el compañero. Cada uno puede dar su opinión. Yo lo voy a llevar en mi corazón. Ahora, no le voy a mentir a la gente. Si la gente de Emelec quiere que le mienta la cara, que vaya a que buscar a otro que ya veo que sí le mienten en la cara. ¿Quién? A otro que vayan a buscar. ¿Quién? Yo, a mí. ¿Quién? ¿Nombre? Da nombres, pues. Emelec, da nombres. A mí no me importa un carajo. Mondaini. Bueno, tengo un nombre importante. Me parece bien, Esteban. Me parece bien. Es Mondaini. El que está atacando es Mondaini. ¿Qué quieres decir tú, Andrés? ¿Qué quieres decir tú, Andrés? Se lo digo yo directamente. No diga lo que dice. El mensaje tampoco da nombre. No tiene nada positivo. Es Mondaini. Ya lo digo yo. Tú ibas a decir algo más con este tema. No hay nombres con esto que están hablando. Que le mando un abrazo. Mensaje que respeto para Monda. Por ejemplo, por Franklin Guerra, gran persona, dio una declaración hoy en la mañana.
y dijo, estoy cómodo y contento en Católica, tenemos la tranquilidad de que nos pagan al día. Por favor, uno a la vez, está hablando Carlos Javier. Creo que diga este. Guerra contó, dice, estoy como en Católica, contento, tenemos la tranquilidad que nos pagan al día, algo que no estaba ocurriendo en mi última época en Liga. Ah, bueno, es decir, disparó. Liga también le dio un palito. Disparó, disparó. Señorita María Paz, yo quiero defender a Rifle, porque a mí me parece que es injusto totalmente de parte de algunos. Pero si de algunos, se equivocó. No, y se equivocó. ¿Y qué? Rifle que tapó 90 años en Emelec. Pero bueno. Claro, el club tiene más historia. Obvio, que yo. Pero ¿cómo va a defender? Esteban Drer no tapó 90 años en Emelec. Ahora entiendo que hay un par de aficionados que pueden estar resentidos por lo que dice Rifle, es su opinión, pero Rifle no tiene pues 95 años ni estuvo desde el año 60 en Emelec para decir que todas las veces que no llegó a una buena participación, que quedó último en fase de grupo, que Monda, tiene un saludo para mi amigo Monda ahí. No, no seas hipócrita, sin vergüenza. Sí. Saludos hipócrita. A Monda. Veo que no quiere escuchar su radio. Hipócrita. Saludos. Así que no le den a Rifle, bueno, que padre. Se habrá equivocado en una que otra. Bueno, señores. Que lo habrá bailado la Guaira. Sí. Tengo que hacer menciones porque ya mañana arranca, por favor. Hay que hacer menciones. Mañana arranca la Liga Pro Bet593. Mañana vuelve la Liga Pro Bet593. Y usted puede aprovechar en este momento, en este instante, haga su registro. www.bet593.es y reciba, registrándose con el código Santiago, le toma menos de 2 minutos, ponga el código Santiago ahí. Ay, Santiago. Y con esto va a recibir $2 para pronósticos deportivos de regalo, y además de esos $2 de pronósticos deportivos, también va a recibir $2 de regalo para poder jugar en el casino virtual. $2 para el casino virtual, para que le meta blackjack, para que le meta póker, para que le meta cualquier cosa del casino virtual, con el aval de Lotería Nacional. Así que tiene ese regalo por parte de Bet593. Y su primera recarga, esa primera recarga la va a tener duplicada. Si usted mete 10, serán 20. Mete 300, serán 600. Todo esto pronosticando con los más pro en Bet593. Es verdad. En Changán Auto celebramos nuestro aniversario. Entradas al 15% tasa de interés preferencial. Paga desde junio a 72 meses plazo y recibe un bono hasta $1,500. No sé, Julito. Visítanos, Julito, no, y aprovecha tus utilidades. A ver, que viene el otro. Changán Auto, calidad sin rivales. Aplican restricciones. Promoción válida hasta el 31 de marzo del 2023 o hasta agotar stock. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo, o sea, hasta mañana, para realizar todos tus consumos con tu tarjeta Mastercard Pacific Card débito, y por cada $100 acumulables en 3 establecimientos, ya estás participando en el sorteo de pases dobles. ¿Para qué? Para la final de la UEFA Champions League. Así que a utilizar su Pacific Card hasta mañana. Vamos como locos. Vamos, pasita. Ven a nuestros locales y prueba el nuevo Kentucky Chicken Sandwich Deluxe. Toda nuestra experiencia en pollo hecha sándwiches con papas y bebida por solo $5.99. Qué rico. Solo en KFC. No te quedes sin probarlo, KFC, para chuparse los dedos. Hay una invitación pendiente, María Paz. ¿Qué? Tenemos que ir a Puerto 1820. Vamos. Porque justo nosotros fuimos cuando tú estabas justo por Brasil. No. Justo. Hicieron a propósito. Justo. Es que tú dijiste que no puedes ir a Puerto. No te dejan. Tú no puedes comer con hombres. Oye, debes dos pero apuestas. Pero tengo una exclusiva. ¿Qué? Va a invitar sola. ¿Puedo contar? Vaya solita. Sí, porque ahora sí puedes comer con hombres. ¿Está embarazada? ¿Qué? Cállate. ¿Puedo? Siempre me embarazas tú. Oye. ¿Puedo? No, vas a pensar que te estoy... No, pues... O sea, eso es raro. ¿Me embarazas tú? Siempre. Sí, cuidado que Carlos embaraza bastante. Cuidado. Además. Y de mellizo. ¿Te embarazas? Claro. Cuidado. ¿Puedo contar o no? Con los ojos. La exclusiva, pero ¿lo puedo contar? No, porque no ya puede. No, Reni... Exclusivo. Porque ya no está con Reni. ¿Chequea? No puede. Ah, okay. ¿Ya no estás? Puede. ¿Terminaste? No, claro. Bueno, le desactivaste el GPS. Lo cierto es que ya podemos comer con María Paz en Puerto 1820. No sabes, mariscos, comida típica, ¿qué prefieres? Ah, buenísimo. Bueno, ceviche. Quiero comida afrodisíaca, para que vayas allá y... Quiero un ay. Un ay, sí. Ay, sí. Es buenísimo, un ay. No lo tengo. Quiero un ay. Quiero un ay. Un risotto del puerto. O el plato que pidió el señor Argüello. No, yo vi. Salmón con salsa de maracuyá. Pero en salsa de maracuyá. En salsa, espectacular. Por favor, di bien las tú cosas. No comes bien, María Paz. Ya te vamos a enseñar. Todas las noches. Como porque todas es las parte noches. De mi dieta. Pero un macho alfa. No almuerza, pues, salmón. ¿Cuándo va a comer con los amigos? ¿Qué tiene que ver? Hay que saber. Él no es un macho alfa. Hay que saber a un macho alfa. La... Un macho alfa come con los amigos. Un macho alfa. Un arroz con menestra, una cosa con él no es un macho alfa. Un arroz con menestra mejor que como arroz con menestra. Puedes ir con todos estos tigres a comer y comer un salmoncito.
paro de comentarios machistas. Cazuela, risotto. Risotto del puerto es rico. Un salmón. Eso, me separo de comentarios machistas que acabas de hacer. Porque no es un macho alfa. Si cuando juega el padre está todo el día mariconeando, ¿no es? Le gano a todo. No es. ¿Y Andrés te parece un macho alfa? Ya con eso dijiste todo. Ya cae. Bueno, ya lo saben, puerto. Las especialidades, la trilogía del puerto, la bandera de 1820 o risotto del puerto. Sí, sí, sí. Mañana no entras al club si no traes algo. Estoy de acuerdo. No, la próxima semana vamos. No, yo no puedo llevar. Hoy. No voy a llevar. No voy a ir mañana a llevar, ni tampoco hoy voy a comprar comida para llevarles mañana. Vayan, Ori. A mí. A ti nada más. Pero mañana vamos, después de almuerzo. Visítanos en el Parque Empresarial de Colón, merezco, edificio razón. Pacific Plaza, local número 7. Síguelos en su cuenta de Instagram. Nos vamos, María Paz, a Puerto 1820. Mañana y música en vivo en Puerto 1820. Qué bueno, viernes, claro. Va a estar Maggie, mi amiga. Maggie. Necesito, papá. El dúo Maggie y Joes. Mañana vi que va a estar Maggie, que canta espectacular. Karol G. En la noche, ¿no? Becky G. En la noche. Mañana en la noche. Todas las que va a estar buena la fiesta ahí. El punto G. Bueno, ya confirmado, decíamos lo de Pacho. Ahora, Carlos Javier, un poco de contexto del Frankfurt, para que la gente sepa además del tema de Europa League. Eintracht Frankfurt. Un equipo, esta temporada no le ha ido tan bien. A ver, la temporada anterior tampoco es que en la Bundesliga estuvo peleando arriba. Salvo que rompió el molde con eso del Barça. Entra la Champions justamente por ganar la Europa League. Claro. ¿Te acuerdas que llenó el Camp Nou después? Es un gran torneo. Juega mañana, por si acaso. A ver, es como la mayoría de equipos alemanes. La mayoría de equipos alemanes que son muy entretenidos de ver, pero que tienen huecos importantes. Ahora, está hoy en la conference. Ahora, y está línea de 3 o de 3, 4. Sí, línea 3, línea 3. Este es uno de los equipos alemanes que menos impresentables en defensa, porque casi todos son impresentables. El Eintracht se maneja bien. Pero en serio te digo. Yo entiendo la crítica de Carlos Javier, pero me parece que la Bundesliga hoy ha entrado en ese proceso de que tiene mucho. Muchos equipos ofensivo, que van hacia adelante. Golpe a golpe, okay. Y se cambia el golpe. Para mí eso le viene bien a Pacho. Es el fútbol que queremos. Pero claro, viste lo que les pasó en la Champions. O sea, el Leipzig afuera perdió 7-0 con él. Pero la forma, perdió 7-0 con el Leipzig. Pero me sorprendió. Y jugando mal. Y el Frankfurt perdió contra el Napoli fácil. Sí, porque el Napoli es un equipazo. Ahora, ¿qué pasa? Pero creo que está en una transición. Ahora, específicamente con Pacho. Central joven. El Eintracht Frankfurt juega con una línea de tres. El entrenador Glasner ha potenciado a todos esos chicos. Ahora, algunos se van a ir. En Dika, por ejemplo, lo están buscando algunos equipos importantes. De ahí ¿cuánto? Está... ¿Qué? ¿Cuánto lo venden? No creo. No he visto valores, pero yo creo que también lo vendan. Porque están adquiriendo, un jugador en 9. Baratísimo. Barato, sí, pero a ver, que Andica lo va a poner en 20. Y es 20, otro joven, 23 años, francés de 23 años. Tuta es el líbero, sí, que es medio chiquito. Yo 23 creo que, años yo también. Yo creo que Pacho puede jugar ahí, porque el líbero que tiene es bastante chiquito y los valores. Ahora, eso es lo que te digo que pasa mucho con la Bundesliga en este momento, porque en la Bundesliga están fichando mucho central joven. Sí. Y es cierto, la forma de jugar, porque es equipo dinámico. O sea, son centrales rápidos que saben jugar bien. Pero no, normalmente ahora, van a cometer lo que algunos yo marco, errores. Pacho, después de una lesión importante en la rodilla, fue a Europa e inmediatamente, un equipo protagonista de Bélgica, inmediatamente se ganó el puesto al lado del Bayern. Claro, un no es cualquier cosa. Que ha sido importante en Premier, ha sido importante en el Champions. El choque, porque en Bélgica jugaba línea de 4. Sí. El choque de cambiar de sistema. Bueno, ahorita en la selección mostró que ahora, estaba bien. Sí, creo que va a ser más stopper acá. La diferencia es que ahora va a jugar con jugadores más veloces, más potentes. Y una liga más exigente. Más exigente. Muy intensa, pero bueno, eso es lo que necesita. Sí, sí, sí. Y para mí, a ver, Independiente le cae buen billete porque tenía 15%. Yo le estaba preguntando a Renato si él sabe cuánto. 15%. Es el 15%. 9.8 bueno, divide. Millones, sí. Renato, pero ojo, hay un millón tema, por ahí. Hay un millón tema importante. Es 9 millones de euros más 7 en variables, que esto es por partidos jugados, claro, por título, por a qué torneo entra, correcto, sí. Normalmente puede llegar a 16. Que normalmente se consiguen esos variables. Hay algunas variables fáciles, otras difíciles. Hay que ahora, ver es que una tienen, compra puede llegar a 16. Baja, en teoría, sí. Aunque para la Bundesliga es una buena compra, sí, porque es un precio que no se paga tanto en Bundesliga, pero con mucho valor de reventa, según el Frankfurt, que es un equipo que también está vendiendo bastante. Señorita Marepaz. Sí, le cuento. Aprovecha ese empujoncito que Automecano te ofrece para comprar tu nuevo DF FSK 560. Matrícula gratis durante todo el mes de marzo.
Esperemos, Julito, esperemos. El espectacular vehículo familiar de tres filas de asientos de FSK 560 ahora puede ser tuyo desde 19.990. DFSK 560 es el vehículo que necesitas en tu vida. Te esperamos en la Avenida de las Américas y Eugenio Almazán o visita nuestra nueva agencia en el Río Centro Ceibos frente al Ferrisariato. Bueno, señores, este martes 4 de abril a la 1 de la tarde, o sea, acá en tiempo extra, haremos la entrega del increíble minibar de SMC. En este increíble minibar SMC podrás guardar tus bebidas favoritas y podrás seguir disfrutando de la temporada playera. ¿Quién no quiere tener un minibar en casa o en tu cuarto? Hermosísimo. Hermoso. Recuerda, este martes 4 a la 1 de la tarde haremos la entrega del increíble minibar SMC. Minibar. Electrocables, innovación y liderazgo en conductores eléctricos, electrocables, caminos de energía. Y también iba a decir algo, Rifle. Dilo. No, después voy a hablar con María Paz, la gerente. Hay muchas después, cosas que pero no. Quiero aumento de sueldo, porque los de Diblut TV y todo, siempre cada vez... Quiero aumento de sueldo. Es una cosa increíble. Pero yo digo está... algo y no, dicen algo y no le ponen título. Por eso estás aquí sacado, porque entonces voy a cobrar más que el resto de ahora en más. Listo. Eres Dixon ahora. Te vendo yo a vos nada más. Eres Dixon. Todo ¿Qué pasó? Que ahora, Instagram y Twitter es todo este bandero. Ya te hemos explicado. Si dices barbaridades, van a hacer ruido. Tú eres un referente de Melec. Era. Pero gano menos que Argüello. Dale, no me jodas. ¿Qué ganas? Eso no sé. Dale. Los sueldos son arreglados individualmente. Señor Andrés Ponte. Pero perdón, si dice, insisto, dice barbaridades a cada rato, obviamente va a tener repercusión. Yo no lo escuchaba a nadie. Por favor, después del enojo Esteban, Andrés, lo último que tenemos que irnos a la pausa. Una aclaración. Era. No, es un referente. Era, por favor, Andrés. Disfruta. Así es un referente ahora del reggaetón. El reggaetón del conejito es un referente ahora. En Halloween lo vamos a disfrazar ahí de conejito. Disfruta de la comodidad y el espacio. Disfrutas de la comodidad y el espacio. Pues Joy es disfrutar de la comodidad y del diseño. Lleva tu Chevrolet Joy Black en Induauto y aprovecha el bono de $1,000. Visítanos en nuestras agencias a nivel nacional en Guayaquil, Aurora, Milagro, Babahoyo y Santo Domingo. Y recuerda que puedes seguirnos en su cuenta de Instagram, @InduautoS, y comunicarte con un asesor inmediatamente. Ya lo sabes, en Induauto tenemos un Chevrolet para todos. Ya volvemos. Para Tuti. Pausa. Voy a cantar. Inicio de espacio publicitario. Cuando la conocí, sabía que me iba a casar con ella. Me vendió gato por liebre. Cuando llegaron los primeros hijos, estábamos tan felices. Pero el sexto o séptimo embarazo... Ya no había presupuesto que nos alcance. Y encontrar espacio para todos era muy difícil. ¿Era? Sí, era. DFSK 560. Tres filas de asientos, todo el confort y 15% de descuento ahora desde 19.990. DFSK. Encuéntralo en Automecano y toda la red Ambacar. La baladista de América. Miriam Hernández. Su voz, su estilo y sus éxitos te acompañarán este mes de mayo en Guayaquil para celebrar por todo lo alto a la reina del hogar. Miriam Hernández en concierto. Sábado 20 de mayo, Centro de Convenciones, Guayaquil. Compra ya tu entrada en preventa desde este 27 de febrero en flashtheticket.com. Un evento más de ER y Star Team Entertainment.
espacio publicitario. Buenas tardes, tóxicos. Señor Güello, confirma el peloteo el día de hoy a las 10 de la noche en las canchas del Dorado. Pilas. Necesitamos una sota como usted. Hablen de que Endri se va o no al Chelsea. Hola, tiempo extra. Buenas tardes. Les saludo a su amigo Alfonso Villasís. Listo, preparado. Para ir a apoyar hoy día a la mini trip
en el inicio del sudamericano. La vemos bien difícil con Brasil, pero ahí vamos a estar. Y ansioso en unos años más, unos 2 o 3 años más, ver a mi hijo que está en las formativas de una importante escuela de fútbol, también ser parte de esa mini tri. ¡Saludos, mis tóxicos! Un abrazo grande, amigo, y a todos. No vas a aceptar la oferta de estoy peloteo. Estoy ocupado y voy bueno, a cubrir bien, el Sudamericano. Yo cualquier peloteo que tengan 10 de la noche, yo estoy aparte disponible. Aparte está ocupado. No, y no me gusta jugar no fútbol. No te gusta porque sos malo. No, soy decente, pero... Malo. Un abrazo para la gente de Dilu TV. Ahora sí ya formalmente los podemos saludar en YouTube. Estamos de vuelta. Germán. Eduardo me dice que... A ver, Eduardo por acá puso que... Indica se va libre, porque no va a renovar. Ah, okay. El francés de 23 años que juega en la línea 3 del Frankfurt, de quien estábamos hablando, ahí queda un hueco y ahí puede entrar Pacho tranquilamente. Pacho tiene 21, ¿no? 21 años, si no me equivoco. En octubre 22. Un abrazo para Israel Muñoz, que bueno, está pendiente de los chismes que por ahí andaba hablando María Paz. Cuidado. Para David Gavilanes, que está enojado con lo de Dixon Arroyo por el rendimiento también de él. Para Gabriel Urgilés. Viene jugando muy, muy bien, Dixon. Saludos a todos, dice Gabriel, desde Machala. Por ahí estaremos el día domingo. Una travesía bastante larga. Acá tengo información. En Liga Pro. A ver, exclusivo, Andrés Ponce. ¿Sí? ¿Algo? Sí. Acá me están diciendo que hoy se paga. Hoy se paga febrero. Febrero. Bien, claro. Muy bien. Ok, qué bueno. Ojalá. Está dentro del plazo. Claro, porque veo que muchas fuentes de MLE dijeron se pagará. Pero ese, ¿se pagará? ¿Quién sabe cuándo? ¿Esa es primicia, Andrés? Y sí. Hoy se paga. Claro, porque yo he visto. Estefano dijo se pagará. Por eso. No dijo día. Sí, es una confirmación. Sí, que estoy ¿y la por hora. Qué no hace 2 días no diste la misma confirmación de los problemas? En este momento estamos hablando. Entonces esa información que te da las buenas no te va a dar si vos contás las malas, ¿no? Señores. Se este aquí está. Señores, ¿aquí se maneja esto? Ok, otra más. Incluyo ahí, ¿eh? Otra más, por favor. Entonces, el tema, lo que me dice acá, porque estoy consultando. Que no, para aclarar, Carlitos Gálvez, para que lo pueda decir más luego en su programa, no, me dicen acá que no tiene contrato, o sea, que el contrato no decía noviembre, diciembre, sino hasta que dure su participación. Entonces, el campeonato para Emelec terminó en octubre. Octubre. No, en ese caso, octubre. O sea, claro, noviembre, diciembre no tendría que cobrar. La gente, en ese caso, tiene razón el club. Porque pero eso es lo que dice el club, claro. Eso habría ni motivo de reclamo. ¿Qué hace cada club? Te pone esa cláusula. Te pone. Vos le presentás el contrato a tu abogado y le decís, léalo. Está con vos y dice, mirá que esta cláusula te dice que te pagan hasta cosa. Después no tenés vacaciones, nada. Si vos la querés firmar, claro, acá lo que tengo es que... Listo, sí. La firmo... Es que si es así, no hay ni motivo de reclamo. Pero me parece que... Me llama la atención que el 95% de todas las demandas, no solamente ahora de Dixon, de todos los técnicos, jugadores, la gana el jugador, porque antes de presentar una demanda, seguramente está hablado por algún abogado, está asesorado por algún abogado. Seguramente. Ese es el tema. Ojo, no ha demandado acá Dixon. No ha demandado. Requerimiento de pago. Entiendo. Con Liga Pro. Hablando de esto, estoy hablando en general. Que sí, el 95%, ¿por qué? Porque se asesoran muy bien los jugadores. Sí, señores, están a tiempo. Mañana arranca la Liga Pro Bet593 y ustedes tienen tiempo para ya pronosticar y sobre todo para tener un regalo de cortesía de Bet593. www.bet593.es. En ese momento usted hace su registro y poniendo el código Santiago en menos de 24 horas ya va a tener $2 de regalo para poder pronosticar en toda la Liga Pro el fin de semana. Además hay partidos muy buenos en las ligas internacionales, ese Bayern Múnich contra el Dortmund está buenísimo, y también no solo esos $2 para pronosticar de regalo, sino también $2 para poder jugar en el casino virtual de Bet593, todo esto con el aval de Lotería Nacional para que tenga seguridad y confianza, así que tendrá $2 de pronóstico deportivo usando el código Santiago registrándose y $2 para el casino virtual con más de 500 juegos en Bet593, porque esta temporada usted pronostica con los más pro. Y ya está conversado con María Paz, nos vamos a Puerto 1820, tiene que probar lo mejor en mariscos, lo mejor en comida típica, ceviche, una cazuela, un seco de chivo, un arroz con menestra, una bandera de 1820, viene con ganas de comida ecuatoriana María Paz, la vamos a llevar a comer una bandera, un risotto del puerto, una trilogía del puerto, ¿dónde? En Puerto 1820, ya lo sabes, visítanos en Parque Empresarial Colón, en el edificio Pacific Plaza, local número 7. Ahí vas a ver un letrero que dice Puerto 1820. No hay pierde. Seguridad privada, amplios parqueos, @ Puerto 1820. Los puedes seguir también en su cuenta de Instagram y darte cuenta todo lo que Puerto 1820 tiene
en especialidades de mariscos y comida típica ecuatoriana para ti? Bueno, todavía no está confirmado, oficial, pero se está haciendo muy fuerte. Ya muchas voces, vamos. Además que Infantino viajó para poder hablar sobre esta posibilidad de que, como ya se cayó lo de Indonesia, que va a ser sede del Mundial, iba a ser sede del Mundial Sub-20, Argentina agarra mucha fuerza. Infantino confirmado, dijo, porque dijeron, ¿todavía confirmado o no? A ver, por fuente oficial, las palabras de Infantino fueron: la única candidatura con respaldo del Ministerio de Economía, del gobierno y de la Federación, exacto, es Argentina. O sea, está la única. El único extraoficialmente candidato. Ya está todo listo. Sí, falta que se reúna el comité de la FIFA y apruebe. Que pongan en el FIFA, el Mundial lo va a organizar hay Argentina. Que elegir está, Mundial que arrancaría 20 de mayo, ¿no? 20 sí. de mayo, Argentina estará clasificando. Por si acaso. Oye, ay, yo tengo una duda. Pues, yo no vi esa fase de grupos porque estaba de viaje, pero para mí Argentina tiene un equipazo. Tiene buen equipo, sí. No sé por qué no pasó. Mascherano se quedó, ¿no? No, Mascherano lo están pidiendo, perdón, que dijeron vuelva. Que sí, Scaloni después pidió que vuelva, pero está por verse. Hay que ver qué va. ¿Por qué hay no que puede dirigir pasa? Scaloni? Sí, podría, sí. Que dirija Scaloni. Es que sí, para mí Argentina con un buen técnico tiene un equipazo. ¿Cómo va a dirigir Scaloni? ¿Y por qué no? Sí, puede. No, pues si no ha dirigido ninguno de los chicos de la Sub-20. No ha hecho el trabajo, ¿no? Claro, no. Esta es la clase. Bueno, estar ahí mal, esta es la clase estar, que sí. No que. Pero a ver, cualquier claro, técnico que llegue va a estar sin trabajo. O al menos dale a Palito Aymar, o sea, que Palito Aymar es parte del cuerpo técnico y estaba ahí dirigiendo. Estaba dirigiendo. O sea, tú me vas a decir. Claro, esa es la primicia. Es verdad, Aymar debería dirigir. Aymar estaba dirigiendo. Tú me vas a decir. Aymar los manejó en la Sub-17. Un técnico campeón del mundo que nunca los dirigió, nunca trabajó con él. Entonces está incapacitado. No, sí, no, sí hubo casos, sí hubo casos. Dudamel, pero yo creo que Dudamel no fue ni bueno, siquiera llegó pero un mundial, te hermano, que hubo campeón del mundo. Está bien, o sea, pero debería ser Aymar. O sea, ustedes están hablando como de, yo dije, contrátenlo a Bielsa, un tipo que ha estado 6 años en Europa, oye, que Scaloni, no conoce a ninguno. Scaloni es más, oye, Scaloni tiene más que Bielsa. Además de Bielsa, Scaloni tiene más que Bielsa. Ojalá, bueno, no me refiero a eso, me refiero a que Scaloni es el director técnico, el jefe de las selecciones nacionales argentinas, ¿cómo no va a conocer esos chicos? Basta, ¿y cuál es la dificultad de lo mismo que a vos te mande a y además Aymar dirigió no a todos estos chicos. Aymar es que es parte del cuerpo técnico de Scaloni. Lo de Bielsa ojalá termine concretándose, pero sería buenísimo para el fútbol sudamericano y para Uruguay. En verdad, mala noticia para nosotros. Mala noticia para nosotros, pero bueno, si Bielsa va a Uruguay, rapidito les quiero decir que esta temporada puedes estrenar un nuevo SUV. Aprovecha los modelos Chevrolet que te ofrece Indoauto, el Captiva, el Groove o el Tracker. Elige el que más se adapte a tu estilo de vida. Solo en Indoauto encuentras las mejores ofertas y tasas. Visítanos en nuestras agencias a nivel nacional en Guayaquil, Aurora, Milagro, Babahoyo y Santo Domingo, porque en Indoauto tenemos un Chevrolet para todos. Un abrazo para Joao Padilla, que dice la Sota, Kendrick Páez, Carlos Javier Argüello, David Gavilanes, que está resentido con el señor Esteban Drer, Royce Andramuño, abrazo, que pregunta abrazo. Si Mare Paz está fuera. No, Mare, bueno, sí, ahorita está fuera, pero fue a saludar al jefe. Señores, nos vamos, esto fue Tiempo Extra, pasen bien, mañana volvemos.